Hola mis amigos de YouTube, un gusto saludarles, estamos probando este nuevo formato, ¿verdad?, que tenemos por acá. Quiero que hablemos acerca de los abonos. Muchos me han estado preguntando acerca de qué tipo de abonos tenemos que utilizar, cómo podemos hacer que nuestras plantas mejoren. Si ustedes recuerdan, en videos anteriores hemos estado mencionando de que las plantas nos hablan y nos indican qué tipo de necesidades estamos teniendo. Entonces, vamos a utilizar este método que tenemos en pantalla, que se llama el método de los desequilibrios controlados. Esto es un material del señor Cristian Rubilar, del cual, si ustedes hacen ahí una búsqueda en Google, podrán encontrar que el hombre es una eminencia, ¿verdad?, en ese aspecto. Ok, ¿qué es lo que debemos de adicionar siempre a nuestro acuario? Bueno, pues ahí lo tenemos en pantalla, son estos tres componentes: nitrato de potasio, fosfato monopotásico y sulfato de potasio. El fosfato monopotásico ya lo aprendimos a utilizar la vez anterior. Ya les enseñé, por aquí tenemos el acuario, ¿verdad? Después les voy a mostrar una toma rápida de cómo ha crecido, cómo las plantas rojas están tremendo, simplemente por el uso del fosfato monopotásico. Yo anteriormente aditaba el sulfato de potasio, que es el que tenemos por acá, pero lo aditaba en menos cantidad. Investigando, leyendo, encontré esta forma de aditarlo, ¿verdad? Y pues me parece que va a ser de mucha utilidad, ya que es una dosis doble, podemos decir, en comparación con la que yo estaba utilizando. Y el nitrato de potasio, que también lo vamos a estar utilizando ahora, no lo tenía. Hoy fui a Chemicals, aquí en Nicaragua, a conseguirlo. Y ya tengo pues tanto el nitrato como el sulfato y el fosfato, que ya saben cómo lo hemos utilizado. Entonces vamos a leer todo eso que tenemos aquí enfrente, se lo voy a dejar en la descripción del video para que ustedes lo puedan tener también en sus computadoras. Y aquí vemos que ellos dicen que son dosis aplicables una vez a la semana. Es una dosis semanal, que sí, ellos lo utilizan un día tal, un día tal, un día tal. ¿Qué o cómo lo utilizo yo por recomendación de Daniel Marengo? Ahí mi estimado me debe estar viendo, ¿verdad? Que siempre atento a mis videos, le agradezco mucho por sus comentarios. Al igual que don Antonio López, que son eminencias de plantas de aquí en Nicaragua, personas a las que son muy accesibles y pues me han ayudado bastante en esto de las plantas ahora. Entonces, ellos utilizan la siguiente fórmula: el día que abonan el fosfato monopotásico, por la noche aditan hierro y al día siguiente abonan sulfato de potasio y nitrato de potasio, y eso lo hace tener unas plantas tremendas. Así que yo seguiré, aunque aquí me dice que solamente una vez por semana, repartido en días distintos, yo voy a seguir lo que me han recomendado porque he visto unos excelentes resultados, por lo que vamos a hacerlo así. Entonces, el nitrato de potasio dice que se adiciona un gramo cada 200 litros de agua de manera semanal. Esto si fuera en sal, pero como lo estamos diluyendo, se diluye de la siguiente forma: 50 gramos en un litro de agua. Nos va a quedar relación de 0.5 gramos por cada 16. Vamos a adicionar un cc por cada 10 litros de agua de nuestro acuario. Ese mismo día vamos a agregar sulfato de potasio y vamos a diluir un gramo de sulfato de potasio en un litro de agua. Y vamos a adicionar un cc por cada 10 litros de agua, y esa va a ser la manera que vamos a estar utilizando. Les recuerdo que yo, en lo personal, ha sido el consejo de mis amigos y lo adiciono tres veces a la semana. Entonces, ¿qué hago yo? Lunes, miércoles y viernes adiciono fosfato y adiciono hierro. Martes, jueves y sábado adiciono sulfato de potasio. Y ahora que tengo el nitrato de potasio, veremos los resultados. Ya les he enseñado, ¿verdad?, en videos anteriores, de que las hidrofilas nos dicen bastante cuando tienen carencia de sulfato potásico. Así que bueno, cortaré ahorita este video, hasta esta parte, y seguiremos. Les voy a mostrar cómo ya los tengo
ya pesado, cómo lo voy a diluir, y veremos pues más adelante los resultados que nos dará, ¿verdad? Así que vamos a seguir con el video y aprovecho este nuevo formato para enviarles un cordial saludo desde Nicaragua. Recuerden, por favor, suscribirse al canal, darle a me gusta, compartir el video, indicarle a un amigo. Eso es para que el canal crezca. Sé que muchos de ustedes están muy agradecidos por los conocimientos que han adquirido, porque esta pasión es algo que tenemos que compartir, ¿verdad? No es algo que tenemos que mantener bajo resguardo. Los conocimientos se comparten, si no, nunca avanzamos. Así que bueno, pues les dejo nuevamente pues un saludo y seguimos con los videos. Bueno, pues por aquí tenemos ya pesadas las cantidades de sales que vamos a utilizar. Como ustedes pueden observar aquí, pues ahí ya lo tenemos, y utilizo estas botellas de 3 litros de un refresco X, ¿verdad? Y pues si ustedes observan, los nombré cada uno de los recipientes, debido a que la vez anterior que hice esta mezcla del sulfato de potasio y el sulfato de magnesio, pues tuve el problema de que al final ya no sabía ni qué era cada cosa. Así que tuve que iniciar desde cero y aprendemos, ¿verdad?, acerca de estos errores que nosotros vamos cometiendo, y pues aquí los tenemos. Así que pues por aquí tenemos ya, este es el sulfato de potasio. Aquí hay 300 gramos que serán aditados en estos 3 litros, y aquí tenemos 150 gramos que serán aditados igual a estos 3 litros. Y pues si ustedes miran, el nitrato es un poco, es una sal un poco más gruesa, ¿verdad?, en comparación con el sulfato, que es una sal bastante fina. Y bueno, pues por aquí dejaremos el video acerca del datos de los abonados, y más adelante les mostraré los buenos resultados. Antes de que se me olvide, les voy a mostrar pues por aquí el acuario de 66 galones y mostrar los resultados que hemos obtenido, ¿verdad?, con simple y sencillamente el uso del fosfato. Ahí vemos la glossostigma que está queriendo tapizar. Tenemos la Sagitaria subulata, la cual fue, era un 3 o 5 tallos lo que traje, y miren la cantidad que tenemos. Por aquí tenemos la Ludwigia repens, la cual está obteniendo igual un color rojizo muy bonito, muy intenso. Y vemos las higrofilas como están, tremendo, no se miran como ningún tipo de necesidad. Por el contrario, si vemos en la parte de arriba las ambulias, miren, están rojeando. Todo esto significa que el acuario es un acuario maduro, que hay suficiente cantidad de nutrientes. Por ahí se nos escondieron los barbos tigres, que milagros se pusieron ahí todos tímidos, y ellos son tremendos peces, ¿verdad?, de necio. Por ahí van corriendo unos cuantos. Bueno, pues por ahí también tenemos la Reiniki Mini, que si bien es cierto todavía tiene un poco de fibrosis férrica, pero la planta pues está recuperando su coloración y están tornándose en el rojo que realmente merecen tener. Y bueno, pues cerramos con un plano así rapidito del acuario. Les recuerdo, por favor, suscríbanse, denle me gusta, compártanlo con un amigo, déjenme sus comentarios si les gustó la primera parte de este video, si quieren que sigamos haciendo videos de esta misma forma o no les gusta. Al final, el objetivo de este canal es compartir los conocimientos, o como les indicaba la vez anterior, sobre todo de que, buscando información, la mayoría de los canales que hablan específicamente acerca de esto, por lo general están en inglés, están en alemán, están en francés, en italiano. Y bueno, pues yo trato de simplificar lo más que puedo para darle la información correcta a ustedes. Y hacer que la acuariofilia en nuestra Latinoamérica crezca. Simplificarnos el hecho de poder tener plantas acuáticas en nuestro acuario, que es muy sencillo, siempre y cuando elijamos las plantas adecuadas, evitemos las plantas que nos pidan altos requerimientos, para que conozcamos cuáles son las plantas para principiantes, para intermedios y para expertos. Un saludo a mi estimado Alex Selva. Tenemos ahí un proyecto con un grupo de Facebook que vamos a crear, e intentaremos asimismo poder subir la mayor cantidad de información necesaria
Él también me ha apoyado bastante con el uso de los abonos. Lo único que él, pues, es un poco más técnico, ya que utiliza una calculadora para realizar la editación de los abonos. Y bueno, pues hasta por aquí dejamos el video. Les mando un abrazo, un saludo. Muchas bendiciones para todos ustedes, mis estimados amigos de YouTube. Ayúdenme a seguir creciendo. Que cada día, en la meta que nos hemos puesto de alcanzar los 1000 suscriptores en este año, espero poderla alcanzar, y la única forma en que puedo es con ustedes. Así que nuevamente les pido que le den me gusta, compartan el video, lo comenten, le cuenten a un amigo acerca de este canal, y les recuerdo que nos separan las distancias, pero nos une esta pasión. Un saludo desde Nicaragua.